¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de tutoriales en Barman Flair. Hoy vamos a hablar un poquito y rápidamente de un whisky increíble, Bushmill 10 años. La primera destilería oficial desde 1608, donde el rey Jaime I otorgó las primeras licencias para poder destilar un producto llamado whisky. Lo hizo para regularizarlo, para cobrar impuestos, y a partir de 1608 se empezaron a producir o a destilar whiskies. Bushmill fue la primera destilería que obtuvo esta gran licencia. Bushmills, este gran whisky del norte de Irlanda, tiene varias etiquetas. Tiene lo que es el Bush Black, es un blended, 10 años, 16 años y 21 años. En particular, hoy vamos a hablar rápidamente de nuestro whisky de 10 años. Whisky de 10 años que está añejado, 8 años en barrica de roble previamente madurado con bourbon y 2 años en barrica de Jerez. Tiene un doble añejamiento. Barrica de roble, el 80%, 8 años en este caso, y 2 años o 20% en la barrica de Jerez. Este whisky de 10 años single malt tiene un color cobrizo claro, aroma fresco y afrutado, a miel, a vainilla, fruta fresca, malta, chocolate, leche, especies dulces. Tiene un sabor en sensación fresca y dulce, toques sutiles a vainilla, chocolate balanceado con las notas de fruta, especias dulces y maderas tostadas. También con un aroma a pizza, galletas con pan recién horneado. Con una recomendación de maridaje de quesos semiduros de oveja, manchego, pretzels, aceitunas, salmón ahumado, pescados blancos a la plancha, mariscos frescos, tocino, costillas, tarta de limón, vegetales a la parrilla, espárragos y salsas con jengibre. Con una graduación alcohólica de 40%, es muy recomendado tomarlo derecho, en las rocas o bien con un splash de agua mineral y una rodaja de limón eureka. Obviamente y por supuesto ocupando un hielo gourmet para un descongelamiento lento y que no le aporte agua o tanta agua a nuestro cóctel, nuestra rodaja de limón eureka, un splash de agua mineral y podemos hasta bordear un poquito el vaso con el mismo limón. La definición de lo que es un cóctel es la combinación de dos o más productos para poder generar un nuevo sabor, aroma o vista de una misma bebida. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos un cóctel, ya que tiene lo que es el limón eureka, el splash de agua mineral. No olviden suscribirse al canal, activar la campana, dejar sus comentarios y como siempre les digo, showtime. ¡Salud! ¡Bum!